Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos a Ongi Etorri, a este programa que dedicamos al fútbol, al Athletic, al deporte en general y por supuesto que sí, a la situación actual. Tratamos de hablar un poquito de todo, tratamos de entretener, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones y vamos a seguir haciéndolo mientras nos lo permita el coronavirus. Y digo esto porque cualquiera puede resultar contagiado o infectado por el coronavirus, aunque también es verdad, y hoy verán las medidas de seguridad que tenemos en esta empresa y en Radio Nervión para acceder a nuestro puesto de trabajo. Eso por descontado, que aquí la empresa se ha preocupado muy mucho de que todo esté a punto para que podamos dar cada día el callo, para que podamos dar la cara en definitiva cada noche aquí en Telebilbao y contarles la actualidad. Les sigo diciendo que información, esa es nuestra historia, nuestro lema, información. No hay otra cosa. En esta situación creo que aquellos que eligen otro tipo de canales, de vías de comunicación, se equivocan rotundamente. Aquí hay que dar lo justo, información, llegar a los espectadores, agradecerles que estén ahí. Ayer, por ejemplo, este programa que empezaba a las 10 de la noche con una entrevista importante, por qué no decirlo, al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue una entrevista vista por miles de bilbaínos, cosa que agradecemos, que en estos tiempos de crisis sanitaria, temporal, algunos tengan tiempo para encender la tele, para cambiar el chip y para saber qué pasa también en otras facetas de la vida. Pero nuestra prioridad, y lo hemos dicho siempre, aunque esto sea un programa deportivo, aunque sea un programa que habla del Atleti, nuestra prioridad más absoluta siempre son, en este caso, la situación, la crisis sanitaria, o en este caso, la infección del coronavirus. Si quisiera, primero, antes de nada, y es algo que nos hemos dado cuenta esta mañana en Radio Nervión, mucha gente, aunque no sea cercana, aunque no sea el amigo más inmediato, el primo, la familia, pero hay mucha gente que está muriendo. Los datos así lo dicen. Es mucha gente la que está falleciendo en los últimos días. Sobre todo gente mayor, gente que ha luchado mucho en esta vida, mucho. Y que, por desgracia, la edad, simplemente la edad, el deterioro y, lógicamente, el contagio de la enfermedad, está suponiendo que acaben sus vidas en una residencia, en un hospital, sin poder despedirse de sus familiares. Y hoy recibía un mensaje cariñoso de un buen amigo, que es Juan Elejalde, que ha tenido la pérdida de un familiar cercano y que ha tenido la circunstancia que está teniendo todo el mundo, en el mundo, diría yo, de no poder despedir a ese familiar como Dios manda, ¿no? De no poder asistir a una misa, a una despedida, a un adiós, a juntarse con los familiares más cercanos. No han tenido la oportunidad de pegarse un abrazo, un apretón de manos, un agur. Y Juan nos trasladaba esta mañana a esa situación, que por desgracia la está viviendo mucha gente. Y en Radio Nervión nos hemos dado cuenta que esta situación puede ser, hasta cierto punto, más llevadera, más confortable o más reconfortable con una despedida, con una canción. Y por lo tanto, todos los días, en la tarde, en la sintonía de Radio Nervión, vamos a despedir con el Agur Jauna a toda esa gente que se nos está marchando. Gente que, insisto, ha luchado mucho en esta vida. Ha luchado porque sus hijos crezcan, porque no les falte de nada. Y por desgracia, la enfermedad se los lleva. Por la edad, que es una enfermedad que ataca generalmente a la gente más vulnerable, aunque también hay jóvenes que se nos van, sanitarios, médicos, enfermeras. Pero está claro que los más vulnerables son los mayores, los haitites, las amamas, la gente mayor, que tratamos de protegerles, porque no queda otra, tratamos de protegerles, de aislarles, de estar el menor tiempo posible con ellos, pero a veces es impensable vivir una situación así, porque hay que ayudarles a levantarse, a poner las pastillas, etcétera, etcétera. Todavía hay hijos, nietos e incluso bisnietos que se preocupan por esos haitites, por esas amamas. Yo sí me gustaría, ya que muchos de ellos conviven solos ahora mismo por aislarles de la enfermedad, por no contagiarles, sí me gustaría, creo que a veces este tipo de cosas no es ni siquiera necesario decirlo, pero por si acaso ahí queda, que gastemos tiempo,
que no dinero. Hoy en día hacer una llamada telefónica no cuesta un duro. Todo el mundo tenemos tarifa plana, o al menos eso creo. No cuesta nada, más que tiempo. Hacer una llamada a la itite, a la mamá de turno, contarle cómo nos ha ido el día, decirle que todo va bien, contarle que esto se va a pasar rápido, que pronto vamos a poder abrazarles. Una llamada telefónica. Es algo tan sencillo. Y si ya la tecnología ha llegado a esa itite o a esa mamá, ¿qué les voy a contar? Una videollamada, a través del WhatsApp, a través del Skype. Sería fabuloso, porque lo que tenemos que conseguir en este trance, en este tiempo, es precisamente que se sientan acompañados, que sientan el calor de los suyos. Hay distancias, pero hoy en día las tecnologías, un simple teléfono, una simple llamada, acorta ese tipo de distancias y nos acerca mucho a las personas. Y lo agradecen muchísimo. Por eso, por los que se han ido, que Radio Nervión tendrá ese motivo todas las tardes, en la Urja UNAC, esa despedida de aquí, despedida como hemos hecho siempre a los nuestros, lo haremos todas las tardes en Radio Nervión, para despedir a la gente que más queremos, a la gente que no podemos acompañarles en esa recta final. Pero también, insisto, vamos a cuidar a nuestros mayores, vamos a gastar ese tiempo en hacer una llamada, en ponerles contentos, en contarles qué es de nuestra vida, lo que ha pasado en el día, lo que pasará mañana y sobre todo lo que pasará muy pronto. Eso por delante, la gente que se ha marchado. Y bien lo saben, supongo que muchos de ustedes, que directa o indirectamente en esta situación de crisis sanitaria han perdido un familiar. Me gustaría también ir con el lado positivo de la jornada. Me gustaría primero felicitar otra vez más, aunque creo, fíjense lo que les digo, que el aplauso de esta noche a las 8 ha sido más intenso. Probablemente porque esa gente que aplaude, que canta el Resistiré en la sintonía de Radio Nervión, que pone la radio en la ventana, sabe que hoy los datos han sido esperanzadores, por lo menos aquí en Euskadi. ¿Qué más quisiéramos? Que en el mundo la situación que está viviendo Euskadi sería parecida. ¿Qué más quisiéramos que en Cataluña, que en la Comunidad de Madrid, los datos hubieran sido igual de esperanzadores que los que hemos tenido en Euskadi? Nos encantaría, porque no hay barreras, porque no hay distancias, porque no hay mugas y porque queremos que todo el mundo esté bien. Euskadi hoy, a través de la consejera Nekane Murga, la consejera de Sanidad, nos ha contado y nos ha anticipado los datos de las últimas 24 horas. En los últimos días estábamos perdiendo o estábamos contagiando aproximadamente a unas 600 personas, que eran las que diariamente se acercaban a las urgencias de los hospitales en busca de ayuda. Ayer esa cifra se rebajó a los 320, hablo de memoria. Hoy Nekane Murga ha expresado su esperanza, su deseo de que todo esto vaya mejor, con unos datos tremendamente positivos. Creo que son 267 personas aproximadamente las contagiadas. Ya hemos visto en las redes sociales, a las que no hago mucho caso, mensajes de médicos que están en urgencias en los diferentes hospitales, Txagorritxu, Donosti, Basurto, Cruces, diciéndonos que esto nada tiene que ver con lo que estaba pasando el fin de semana o hace una semana. Que es un goteo, pero que no es la exageración de gente la que entra en las UBIs ni en las urgencias de los hospitales. Vamos muy bien. Incluso he creído escuchar a Nekane Murga que ahora mismo la sanidad vasca está preparada incluso para echar una mano a otras comunidades. Dato esperanzador, dato de confianza en nuestra sanidad pública vasca. Lo dije antes, lo digo ahora, lo diré mañana y lo diré dentro de un año. Teníamos, tenemos y tendremos la mejor sanidad vasca. Probablemente si la nuestra era fantástica, tenía un nivel altísimo, después de esta crisis sanitaria, nuestros responsables políticos invertirán mucho más dinero. Antes no teníamos el hospital de Urduliz, ahora ya lo tenemos. Hemos mejorado, hemos avanzado. No nos hemos quedado quietos. Y eso es muy importante. Y los resultados se ven cada día cuando la consejera de Sanidad comparece en los medios. Nos da datos que, insisto, son esperanzadores.
datos que significan y que dejan a las claras que estamos haciendo las cosas bien, que estamos siendo tremendamente obedientes y que, en definitiva, veremos la luz muy pronto. La pena, lo que les decía. Ojalá en Cataluña, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, sobre todo en Madrid, tendrían también la suerte de que su consejera de Sanidad o consejero, desconozco, pudiera dar datos tan esperanzadores como los que tenemos en Euskadi. Creo que todos estamos aportando nuestro granito de arena, desde los que están cayendo, desde los que están falleciendo, los que están pasando por la UBI, los que están superando la enfermedad, los médicos, los jóvenes, los chiquis, todos estamos poniendo nuestro granito de arena. Los medios de comunicación, hacemos lo que podemos. No es fácil venir cada noche, sentarse aquí, contarles mi vida y milagros, mis sensaciones del día, después de una jornada en la que, recién llegaditos aquí a la televisión, acabo de escuchar en mis oídos uno de esos aplausos sonoros de todos los días a las 8 de la tarde. Lejos de venirme arriba, en ese transcurso, en ese viaje que hago hasta la televisión, escuchando los aplausos y el resistiré, a veces uno también tiene sus malos momentos, ¿no? Pero creo que estamos para dar la cara, para expresar lo bueno de la situación, porque con lo bueno seguiremos adelante y porque contándole cosas positivas, muchos de ustedes remarán más. Y es difícil remar mucho más de lo que estamos remando hasta ahora. Pero estoy seguro que entre todos lo vamos a conseguir. Me decía un amigo esta tarde que los vascos tenemos muchas ventajas, que hemos pasado situaciones no similares a la esta, porque es imposible. Lo que estamos viviendo ahora es algo diferente, distinto, inesperado y muy desagradable. Pero siempre hemos tenido ese afán por trabajar, por superarnos, por salir adelante, por hacer las cosas bien, en definitiva. Y me da igual quién nos dirija, si es de derecha, de izquierda, de centro, me da igual. Yo creo que aquí no hay partidos políticos que valgan ahora mismo. Hay ciudadanos comprometidos con los consejos que nos dan los profesionales, los sanitarios, los científicos, que son los que saben de esto. El Lehendakari Urkullu, en nuestro caso, el alcalde de Bilbao, los alcaldes de todas las localidades vizcaínas, están dejándose asesorar por los expertos. Porque evidentemente ellos saben de política, saben de gestionar dineros, pero no saben de enfermedades. Pero creo que estamos en buenas manos. Y quiero mandarle un saludo muy especial, no le conozco absolutamente de nada, a Nekane Murga, la consejera de Sanidad. Alguien que, según he leído en algún editorial reciente, en algún periódico, no tenía ni mucho menos pensado estar mucho tiempo en el cargo, aceptó la invitación del Lehendakari Urkullu y le ha tocado un marrón inesperado, duro y de mucho esfuerzo. Y creo que lo está haciendo muy bien. Por eso mi saludo hoy es para Nekane Murga. Por supuesto que no me olvido de los médicos, de los sanitarios, de toda la gente que trabaja en los hospitales, de la gente que conduce ambulancias, de la gente de la limpieza. No me olvido absolutamente de nadie. De nadie. Pero sé que los puestos de responsabilidad en estos momentos son importantes. Porque en los barcos hay un capitán. Y sin un capitán, el barco se hunde. Y tiene que haber capitanes. Tenemos que saber que estamos en manos de los mejores capitanes y que nuestros barcos navegan. ¡Perillas! Arracha, ya que cuento yo, arracha el león. Hoy primero voy a empezar con una buena noticia, ¿eh? Fede Gaña está en casa. Bueno. El padre de Óscar me ha comunicado, mandamos un saludo a Fede. Duro como una piedra, ha estado con neumonía, dos pruebas del coronavirus, lado negativo, hasta fastidia el hombre. Pero los potes de Porto, eso te hace una coraza que no hay manera de atravesarla. Así que bueno, un saludo a Fede. Es una gran alegría. Mucha alegría me ha dado. Es de los mejores amigos. No ha pasado la enfermedad, simplemente no, ha estado en cruces. Pero claro, esa situación, sí. con la edad que tiene Fede, que va a hacer 83 años, pues lo que me decía él, si me coge no duró tres cuartos de hora. Así que Fede está en casa, mandarle un saludo. Y lo que decías tú de un abrazo muy grande. Don Federico, que sé que es usted uno de los que más sabe de fútbol. Sigue sabiendo. Sigue sabiendo. Y de la gente veterana, pues que se está yendo. En Euskadi son 300 y pico personas que nos han dejado, sobre todo gente anciana de cierta edad, que al final el principio y el fin de su vida han sido muy dura, porque al final ahora en el estado del bienestar
pues con esta enfermedad se nos van, pero es que cuando eran jóvenes, cuando eran niños, las han pasado canutas. Mucha de esta gente ha vivido la dura posguerra, y nada, mandar un saludo a todas las familias, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que las noticias que siguen llegando no son para hacer grandes titulares, pero poco a poco llega una situación en la cual que los datos, el pico famoso, que lo tenemos todos en la boca, en la mente, meseta, a ver cuándo hoy llega. Hoy la ha llamado la consejera meseta. Meseta es que va llano y empezar a muy bajar. Importante, lo ha dicho ya, ¿eh? Y vuelvo a repetir lo que comentabas tú. Todas esas noticias, esos ataques, esos fake, que no hagan caso. He leído esta tarde que ha dicho el facha este que si el ejército tiene como... Edu, es ultraderecha, llámale como quieras. ¿Quién? Pues deja, este deja. De barba, ¿no? Si el ejército tiene que coger las riendas, es para volverte loco. Bueno, Las riendas, la política. No. Pero si el ejército tiene que venir a limpiar. Eso sí, pero no se refiere a eso. Bienvenido sea. No se refiere a eso. Vale. Se refiere a gobernar, quitar el gobierno, que gobierne uno que sale en las ruedas de mesa por las mañanas y arreglado. Lo que está claro es que ayuda a falta de todo. Hay que dejar de hacer política en este momento. Sí, eso es. Hay que hacer política positiva, pero no. Si hacen que pare la gente de trabajar, ¿por qué no han parado antes? Cuando paran. Porque nos han metido el 155. Vale. Cuando no hay mil historias, si la fijado, política a la segunda parte. Si te has fijado, yo he tratado en tu momento siempre de evitar hablar ni de Sánchez, ni de Urkullu, ni de nadie. Pero la política en general. Mira, noticia positiva que nos trasladan a través del chat de cuñados que tenemos aquí en la radio. Dice, Italia autoriza que los niños puedan salir a pasear con un progenitor. Bueno, pues son poco a poco, avances. Poquito a Italia poco. Está a años luz, entiendo, John. A años luz. De las decisiones que se han tomado en Euskadi, por ejemplo. Les ha pillado el toro porque confiaron lo que le está pasando ahora. Van recuperando la normalidad. Hay y vamos muchos a ver. Países que no hacen caso de la historia. Bueno, vamos camino, de la tercera semana de encierro. Tercera semanita. Lo estoy llevando bien. Camino de la tercera. Nos queda otra más. Y vamos a estar aquí. Ayer tuvimos al presidente de la Federación Española de Fútbol, Andoni Goikoetxea. Tuvimos al presidente Iñaki Mardones también. La semana pasada tuvimos, creo que fue, si no me equivoco, no me acuerdo. Del Atleti Ibai Gómez. Ibai Gómez. Andoni Ortúzar. Aitor Elizegui. En fin. Amaya del Campo. Vamos. Alcaldesa de Baracaldo. Vamos a hablar de que... Bueno, escuchamos un extracto de lo que ocurrió ayer con Luis Rubiales, espectacular, me encantó. Muy bien. Lo puedo decir ahora ya, que ya no está escuchándome. Me encantó su talante, su forma de trabajar. Lo que apuesta por el fútbol base. Una de las grandes preocupaciones. Hoy yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos equipos de fútbol, con responsables de equipos de fútbol de bronce, y están encantados con Rubiales. Están encantados. Porque su futuro, por cierto, que el futuro, y tú lo conoces perfectamente, Peri, esa gente que trabaja altruistamente por el fútbol base, no tiene ningún interés económico en ganar dinero, porque no lo hay. Es trabajar quieren y trabajar. Subsistir. Quieren aguantar. Que salga el equipo cada temporada, sea cual sea. Y con Rubiales da la sensación que hay futuro en el fútbol base. Bueno, que nuestros hijos van a poder seguir jugando al fútbol, coño. Eso es. Escuchamos a Luis Rubiales un extracto, hablar de algunos temas como la cantera, la copa, la relación con el actor Elice y la Supercopa, 20 millones para los clubes modestos y lo que le gusta a San Mamés, un extracto de la intervención de ayer de Luis Rubiales. Clínica Bilbao. Más de 25 años contigo. Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros. Clínica Bilbao, de total confianza. Estoy muy agradecido a la unión que ha habido en el fútbol. La categoría de bronce del fútbol español para mí es la más importante y la tercera también, porque de ahí sale el vivero, ¿no? Fíjate en un club como el que para el que vosotros dedicáis la audiencia, ¿no? Es un club de cantera y desde luego pues el Athletic Club y en especial el club, cualquier club del País Vasco, si por algo creo que se diferencia del resto de los clubes de la liga es porque de una manera increíblemente tenaz ha mantenido una filosofía de cantera. Para nosotros la cantera es muy importante en los juveniles, en los cadetes, en los benjamines, pero estos clubes de segunda y tercera lo son todo. Por eso le hemos garantizado hasta el último euro, hasta el último céntimo de la subvención que les prometimos y además es la mejor de la historia, la mayor, la de más cuantía. Pero sí, hablo mucho con el presidente, con Aitor Elizegui, es un hombre que me ha demostrado una gran honestidad y un,
unos valores tremendos. También últimamente estamos hablando mucho con Joaquín Aperribay, que es una persona también muy agradable y a la cual conozco hace muchos años, y entre los tres tratamos de hablar mucho de qué va a ocurrir con la final de la Copa del Rey. No quiero tomar ni una sola decisión sin escucharles a ellos, sin escucharles a los presidentes de las federaciones de Guipúzcoa y de Vizcaya, y estamos tratando de hacerlo con el mayor rigor profesional y sobre todo con el mayor cariño posible. Bueno, yo he respetado muchísimo a todos los que han participado y de hecho, esta ha sido para mí, y creo que para el 90+% del fútbol español, la competición copera más bonita, por lo menos que recordemos, ¿no? Con campos humildes llenos, con emoción hasta el último minuto. Y bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros, ¿no? Que habéis tenido emoción en prácticamente todos los partidos, con tanda de penaltis, con goles en prórroga o en el último minuto. Ha sido una edición preciosa y, desde luego, dos clubes que llevan años sin ganar un título y que tienen unas aficiones tremendas, pues el hecho de que, pues si todo sale bien, se pueda desarrollar esa final con sus aficiones, que hagan de Sevilla pues un desembarco de Vasco, pues sería algo maravilloso que disfrutaríamos, porque son dos clubes maravillosos y que respetamos mucho y que admiramos mucho. Muy bien, muy cercano, siempre proponiendo, siempre construyendo. Es un hombre que es muy difícil escucharle una mala palabra o un mal gesto. Muy difícil, no, yo no se lo he escuchado nunca. Y la verdad es que desde el principio hemos tenido una gran conexión, porque creo que entendemos el fútbol de manera muy, muy parecida, ¿no? Entonces ha sido sencillo. Aparte, pues bueno, cuando estuve en el estadio viendo al Atleti en un partido, pues no, contra el Betis, fue uno de los primeros partidos y además fue un resultado 1-0, pues la verdad es que nos recibió con un cariño tremendo. Estuvimos en la comida muy, muy cercano, muy bien. La verdad es que además es miembro de la Junta Directiva, está con nosotros muy involucrado y estoy muy contento y feliz de tenerlo cerca. La Supercopa ha sido algo que nos han criticado mucho. Nosotros creíamos que teníamos que hacerlo, que sacar una final que se había convertido en mero trámite, que no interesaba a nadie en pleno verano, y hacer un potente cambio de modelo, ¿no? Que nos ha permitido que casi 20 millones de euros, de los 40 que retorna, que casi 20 millones lleguen directamente al fútbol modesto. Gracias a esta Supercopa, hoy en día el fútbol modesto está vivo, ¿no? Yeah. Porque si no tendríamos verdaderos problemas. Y la verdad es que presumimos mucho cuando salimos fuera de España del estadio del Athletic Club, porque es increíble, ¿no? La nueva catedral. Y ¿te gustaba San Mamés? Me encanta. El antiguo jugaste, magnífico, ¿no? Muchos partidos. Va. En el antiguo jugado, el antiguo era increíble, pero bueno, los tiempos cambian y creo que se ha hecho muy al estilo de cómo hacer las cosas, ¿no? Mm. En el Athletic Club, y es tratando de evolucionar, de mejorar, pero manteniendo la esencia, ¿no? Y creo que ha sido un acierto que seguramente pues todos los que hemos tenido la oportunidad de jugar en el antiguo San Mamés hemos tenido ahí una pizca de sentimiento cuando se construía este nuevo, pero claro, ahora llegas y tenéis uno de los mejores estadios del mundo y la verdad es que se disfruta mucho cuando se va allí. Bomba sin Borsa, en Bilbao, desde siempre. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bomba sin Borsa, más de 45 años a su servicio. Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Bueno, ya saben que cada día tenemos la unidad móvil de esta casa en directo para demostrar que estamos cumpliendo con el consejo, con las recomendaciones. Vamos, esta es la imagen. Hoy vamos en marcha. La imagen en directo de Bilbao ahora mismo. Vamos a ver si pues podemos captar dónde estamos. Esto es la plaza del bombero Chani. Eso es, el Hotel Indautxu. El ambulatorio. Ahí está Osakidetza. Es el directo, la imagen
de las calles de Bilbao, ahí está el bar Cafetería Roma, que Roma, es un sitio que pone unos pichos fantásticos. Además, José es un encanto detrás de la barra. No sé si es que está ahí Dani Montero escuchando y se ha parado ahí. José es un tío, o José y su señora, da gusto tratar con ellos, sí, en el bar. Bueno, son imágenes, calle insisto, Gaña, de ahí, Bilbao. No, Gaña todavía no es esta. Sí, sí, Gaña no, está, que esta, baja. Esta es la calle Gaña, es el Hotel Indautxu, imágenes en directo de Bilbao hasta ahora. Una persona hemos encontrado. En todo ese trayecto está circulando nuestra unidad móvil por las calles de Bilbao. Repito, la unidad móvil circula por el Hotel Indautxu. Ahora vamos a llegar a la calle Iparraguirre de Bilbao. Eso ahí no tienen. Sé, no hemos visto ni una persona todavía. ¿Eh? Una. Sí. Una. En la plaza Bombero Chaniz. Una como el del chiste, ¿no? En Bombero Chaniz había una persona. Bueno, pues ahí están viendo, esta es la Clínica Indautxu. Eso. Clínica Indautxu, ahí la tienen. A la izquierda quedaría la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Y entraríamos final, en Alameda San Mamés. Ahí tienen, Alameda San Mamés. Y esto, Eduardo, es noticia, debe ser noticia así todos los días, ¿eh? Al costa. Final se nota muchísimo con la BBK, las nuevas restricciones. La Bilbao Vizcaya Kutxa, que a través de su fundación está haciendo también una labor espectacular, no reconocida públicamente porque tampoco quieren ellos y hacen de cine. Pero también excepcional la labor de la BBK. La Londio. Bueno, un coche. Esta es coche, la Plaza la Vizcaya, ¿eh? Plaza Vizcaya. Ahora mismo, qué bonita la ciudad tenemos. Lo que pasa es que está más bonita con gente, ¿verdad? Yo prefiero con gente. Sí, sí, está más bonita con gente. Que llega la primavera, que alargan los días, yo creo que nos estamos perdiendo, por desgracia, una época bonita del año. Nos metemos en Licenciado Poza en Bilbao. Ahí tenemos la calle Licenciado Pozas en Bilbao y Iparraguirre, y nos vamos camino de la Gran Vía de Bilbao. Ahí tenemos la imagen. Al fondo, el Museo Guggenheim. Ahí está el perro, ¿eh? Y a la mitad tenemos la Plaza Mollúa, ¿no? Esta es la calle Ercilla. La calle Ercilla, como vemos, no hay una persona ahí. Ahí hay uno. Creo que es la segunda persona que contabilizamos en todo el trayecto, ¿eh? Habrá ido a por pan, que como haya ido, bueno, por pan y no lleve pan, le van a plumar. A las 9 de la noche poco pan vas a comprar, pero bueno, perillas. Bueno, vale para todo. Te compro el... Hay gente que tiene cara para eso y para más. Bueno, hablamos del chiste de los perros que se esconden para no salir a la calle, le sacan 27 veces. Estamos llegando a la Gran Vía de Bilbao. Esa es la Gran Vía, ahí está el gobierno civil, ¿eh? Y esta es la Gran Vía. Otro coche ha pasado por ahí. Cuidado con este semáforo, cuidadito, porque como lo pasen en rojo... Tienen foto. Ahí se quedan. Ahí tienen. El gobierno civil de Bilbao. Ahí está la imagen. Vamos a entrar ahora mismo en Gran Vía, en la Gran Vía de Bilbao. El gobierno civil, las imágenes en directo ahora mismo. Imagen en directo de las 9 de la noche con nuestra unidad móvil. El transporte público. Los bus que van prácticamente vacíos, que hay que entrar por la puerta de atrás, pero bueno, muy poquita gente, como debe ser. Al final, a las 9 quizás es una hora punta, ya un poco ya tardía, pero... En una época normal del año eso estaría lleno de gente. Es una de las arterias principales de la ciudad, ¿no? La Gran Vía, la Plaza Mollúa, pero vemos que no hay nadie. Pues bueno, cada día veremos en diferentes zonas de Bilbao y alrededores cómo está la gente de Vizcaya, de Euskadi, pues respetando esta cuarentena, metidos en casita. Ese es el Hotel Carlton, sí, el gran, ¿no?, Hotel Carlton de Bilbao, un hotel emblemático. Ahí estamos viendo los profesionales, en este caso, del transporte público, que con unas medidas de seguridad bastante, bastante dignas, están haciendo su labor. Están separados de los viajeros van separados, no hay cobro en moneda, entras todo se hace con bari. Entras por la puerta de... Y qué bonito. Bajas por detrás. Qué bonito, la imagen del Hotel Carlton de Bilbao, uno de los lugares más emblemáticos quizás, de nuestra quizás, ciudad. Quizás sea... De los tres edificios con más historia de Bilbao, ¿eh? Más bonito y además, bueno, ya por dentro encima... Allí estuvo el gobierno vasco, ¿no? Sí, sí, ya por dentro el Hotel Carlton es una auténtica belleza por dentro, con lo cual por fuera no hay más que verlo. Plaza Mollúa, la imagen en directo de nuestra unidad móvil circulando ahora por las calles de Bilbao. Ya ven, muy poquitos peatones, hablamos de 3-4 en aproximadamente 5 minutos de directo. La puerta de la entrada del metro, la patrulla de la Ertzaintza... Y la Gran Vía, ahí está al fondo, la Gran Vía de Bilbao, iluminada, eso sí, una ciudad desolada. Desolada, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ver una ciudad así un martes a las 9 de la noche? Fíjate, si lo comparas con fiestas de Bilbao, fíjate qué diferencia. Bueno, vamos a dar gracias también a la DIA, que hoy han estado en Radio Nervión. Claro, es que hay que explicar... Hay que desinfectar todo, sí, hay que explicar, limpiarlo. Es prevención, claro. ¿Eh? Es decir, hay que explicar a los espectadores que los que nos sentamos aquí... Y los que estamos en la radio, evidentemente tenemos unas medidas de seguridad extremas. Esta es la prevención de la DIA. Este es Jonathan, aunque no se le ve, se llama Jonathan. Lo sé porque venía en el buzo escrito su nombre. Y han venido por la mañana y han
No es desinfectar, es prevenir. Prevenir, sí. Prevenir, porque no está infectado Radio Nervión. No. Si no, estaríamos todos enfermos, estaría infectado Radio Nervión. Pero ahí está la imagen. Está pues... Lo están haciendo... Sulfatando. En cuanto he puesto en el Twitter que estaban desinfectando, bueno, que estaban haciendo una medida de prevención. Y tal... El equipo de la DIA ya está. Es que ricasco, muchas gracias, ¿eh? Claro, ahí estoy dando las gracias. Dice, no, es que no hay derecho porque seguro que tal, que la residencia... No, están haciendo, la DIA está haciendo esta labor en todos los sitios. Pero en muchos locales, en muchos sitios. ¿Eh? Este es el locutorio, aquí hacemos los partidos de la TIT cuando juega fuera de casa, aquí rompemos las sillas, este año hemos roto dos, sí, en la Copa sobre todo, y bueno, el estudio de grabación, el estudio directo, Radio Nervión mucho más grande, pero estamos viendo unas imágenes de lo que es nuestra radio, donde trabajamos, una parte pequeña, no es, como vuelvo a repetir, es muchísimo más grande, pero bueno, como siempre, dar las gracias a la DIA por su labor desinteresada, como ocurre en todas sus acciones, ¿no? Sí. La DIA atenta a están toda buscando, la gente que lo necesita. Están buscando voluntarios para hacer este tipo, desarrollar este tipo de labores de prevención en los locales, en residencias, hospitales, etc. O sea que 94-410-1010, ese es el teléfono de la DIA para... quien quiera echar una manita y quien quiera ser solidario. Y además estamos hablando de la DIA, que es algo, es un referente en Vizcaya y que es lógicamente una empresa o donde no hay ningún tipo de dudas que lo van a coordinar perfectamente. No les diríamos que sean voluntarios de algo que no sabemos. La DIA evidentemente gestiona muy bien este tipo de voluntariados. ¿Cuál es la canción de esta crisis sanitaria? El resistiré. El himno oficioso. El resistiré. Bueno, pues la... Al menos el himno de Radio Nervión. El himno oficioso, no es oficial, hay otras canciones también que pueden llevar a cabo o decir cómo está esta situación, ¿no? Resistiré, pues la Merchedi Castechea de Guernica han hecho un montaje, han preparado la canción Resistiré del dúo dinámico, pero en euskera, y bueno, vamos a ver y a escuchar las imágenes de lo que nos mandan desde Guernica, Merchedi Castechea. Restaurante Ganene. Comidas de empresa, cenas con amigos, encuentros familiares. En el Ganene tenemos menús a medida, parking gratuito, posibilidad de discoteca para grupos,
elige el Ganene. Calidad al mejor precio y las mejores chuletas de Vizcaya. El restaurante Ganene. Tus uniformes de trabajo en GMH Uniformes. Tu calzado profesional en GMH Uniformes. Uniformes de colegio en GMH Uniformes. Todo lo que necesitas en hostelería, sanidad y en todo tipo de servicio lo tienes en GMH Uniformes. En Artundaga Kalea 7 Basauri y también en Bilbao en María Díaz de Haro 27. Te esperamos en GMH Uniformes. Bueno, lógicamente GMH Uniformes de momento está, permanece cerrado, al menos eso creo. No creo equivocarme, a lo mejor sí que es verdad que venden material también para sanitarios, con lo cual puede que hablaremos a lo largo de la semana con la gente de GMH Uniformes. Seguro, ¿no? Que si tendrían lo que es el tema sanitario, habrán tenido que pero vender es que, todo. Claro, tienen toda la sanidad, por eso te digo que es, un, te digo, bueno, es una si tienda. Si alguien tiene alguna duda, entra en las www.gmh.eu y ya se informan. Ya bueno, además de eso, mensaje de Euskal Ventanas, la empresa líder en el cambio de ventanas. Es época de frío, todavía no sé lo que va a durar esta etapa, invernal, y en Euskal Ventanas tienen la solución. Pónganse las pilas, que 2 semanas pasan rápido, y pueden saber, por ejemplo, desde casa sin moverse, qué les va a costar más o menos la instalación de unas ventanas. Es tan sencillo como acercarse a la ventana que quieres cambiar, medir el ancho y el alto, rellenar un cuestionario, el presupuesto online que se llama en euskalventanas.com, y recibirás automáticamente, al de unos días, un presupuesto ajustadito para que tengas nuevas ventanas. Con unas nuevas ventanas, lo que vas a hacer es ahorrar mucho dinero. En invierno, el frío no entra dentro, y en verano, el calor tampoco entra. Con lo cual, merece la pena. Dicho esto, Perillas, tengo una sorpresa para ti. Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. De vez en cuando... Con la complicidad del realizador Santi Delgado. Seguramente la conozcan, porque se ha hecho viral. Es la voz de una chavala de Portugalete que le ha dado en casa en los ratos libres por empezar a cantar. Vamos a charlar enseguida con ella. Se ha hecho viral, es de Portugalete, se llama Esti y es tu hija. O la hija de mi mujer fijo porque estuve yo cuando nació, pero creo que es mi hija, sí. De momento... Hombre, más guapa, se parece más a la madre que a ti. Bueno. No te creas, no te creas. La vemos y la escuchamos. Bueno, pues la verdad es que se ha convertido en una auténtica referencia y tenemos la suerte que es de Porto y que encima es Vivanco, es Esti Vivanco, que es cómo la vais a llamar profesionalmente cuando vaya a los escenarios. Llamamos Estíbaliz o algún disparate según el día que tenga, pero si no Estíbaliz. Vamos allá, Esti de Portugalete se ha vuelto viral interpretando este magnífico tema y esta bonita historia musical que nos habla de la situación que estamos viviendo hoy en día. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana. Me dan ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente y ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido
apio mira tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Bueno, pues cerca de 20.000 visualizaciones en redes sociales. Ahora mismo esta canción de Esti, de Portugalete. La tenemos por ahí vía Skype, ¿no? Esti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Qué bien, ¿no? Sí, bueno, un poco nerviosa, la verdad. Bueno, ¿a quién te pareces más, a Ama o a Aita? Bueno, yo creo que un poco a los dos, ¿no? De mala leche igual a mi Aita un poco más. ¿Es el carácter o en la cara? En la cara ya sabemos no, que se parece a Inés. Que le ha puesto su tía detrás. Carácter a mi Aita, sí. Oye, Esti, qué sorpresa, ¿no? De repente, de la noche a la mañana, coge a Aita, lo cuelga en redes y 20.000 visualizaciones tiene esa canción que interpretas desde casa, ¿no? Porque estás en casa. Ya, la verdad que para mí ha sido un subidón bastante grande porque yo no me lo esperaba para nada. ¿Te dedicas a esto, Esti? ¿Qué va? Nada. Yo en casa, con mi guitarra y poco más. Normalmente me suelo grabar, pero yo no lo subo a ningún lado. Cuando pase esto, le voy a mandar alguna caja Farias a la Puente Colgante. Cuando cruza la gente un sábado por la mañana, pues te va con una que cuente una anécdota. Te voy a decir, un día fue con unas amigas al Corte Inglés y estaba un señor tocando la guitarra o algo, y no hicisteis algo, le quitaron la guitarra y le llenaron la caja de Pedro Alcántara la Gran Vía. Es una, sí, es le una, preguntamos una, a ver si podíamos cantar un par de canciones, nos dejó y le llenamos la caja, sí. Bueno, Esti, ¿y a partir de ahora qué? ¿Te lo vas a tomar más en serio después del éxito que has tenido? Hombre, pues no lo sé, todo está por ver, ¿no? La verdad que no lo tengo pensado, cómo surja. Lo mejor es cuando no se planea nada. ¿Compones también o no? Sí, sí, tengo muchas canciones en castellano, en euskera, de todo un poco. ¿La próxima semana nos prometes en directo una cancioncita en euskera? Sí, venga, vale, sí. Bueno, el reparto, supongo que las ganancias, Aita te habrá ya pedido ya cuentas, ¿no? ¿O qué? Para su tía, que es la representante. Sí, mi tía es la representante de momento en todo esto. Bueno, la canción es una canción ya de otra artista, lógicamente, la que interpretas, ¿no? Sí, de Lucía Gil. De Lucía Gil, que también se ha convertido, lógicamente, en viral. ¿Qué te dice la gente del entorno, tus amigas y amigos? Nada, igual de emocionadas que yo, ¿sí? Yo creo, sí. Bueno, ¿saben que estás en la tele ahora o no? Sí, sí, me están viendo y las mando un beso a todas desde aquí, que las quiero un montón. Bueno, ¿es duro? ¿Es duro lo de estar en casa o con esto de que te da por cantar se lleva mejor? Bueno, lo llevo un poco mal, porque yo soy mucho de calle, pero bueno, poco a poco. Al final, los que estamos en casa tenemos mucha suerte de estar aquí. Está el panorama afuera muy mal, así que no nos podemos quejar. O sea, que eres mucho de calle como Aita, ¿no? Sí, igual. A ver cuándo nos vemos. ¿Hace cuánto que no le ves aquí a Aita? Pues un par de semanas que me vine aquí a casa de mi tía. Bueno, ¿se está mejor en casa de la tía o qué? Ella está mejor y nosotros también en casa. No, se fue a pasar con su tía, mi sobrina viven en sus pisos, mi hermana y mi cuñado, pues estaban un poco aburridos, yo ya te mando entretenimiento, bueno, te preocupes, y sé que vivimos a 100 metros, pero lleva con su tía más de dos semanas. Prometido que la próxima semana nos cantas ahí en directo un temita en euskera, ¿no? Os lo prometo, sí. ¿Tienes la guitarra también ahí o no? No, pero bueno, ya hablaré para que me la traigan, no te preocupes. Bueno, pues nada, que eskerrik asko, que sorionak, porque creo que tienes una gran voz. Y vamos a ver si entre todos te llevamos lejos. ¿Dónde te gustaría actuar, por ejemplo? ¿La gala de Radio Nervión en Tele Bilbao? Pues hombre, si me invitáis, yo adelante. ¿Eres capaz de salir a un escenario o no? Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Incluso con Aita, de la mano?
También. Es más también. Complicado. Cuando era pequeña la tenía todo el día pegada a la pierna. Ahora, lo como mucho se arrima a 20 metros. Como mucho. Antes esto ya te iba a pegar la pierna. Vamos bueno, para aquí, vamos para allá. Ahí le tienes sí. a la cría. Perillas. A la que ya no veremos pronto. Vale, ¿puedo mandar un saludo? Sí, hombre, Esti. Vale, un beso muy grande para mis dos mamás, mi mamá Aida y mi mamá Inés, que las quiero un montón y hace mucho que no las veo. Bueno, estarán viendo, digo yo, ¿no? Sí, sí, me están viendo. Bueno, mira que tienes que llegar tú a la casa para poner un poquito en condiciones la imagen de la televisión, ¿eh? Porque cuando conectamos con Perillas, aquellos parece que están en una cueva. Estoy... Y luego aparece un gato, por lo menos ya. En tu caso ha aparecido un león que no se mueve, que no molesta, pero lo de Perillas ayer por la noche fue un horror. O sea, que enséñale que coja un buen enfoque, un buen plano y que las cosas las haga condiciones. Ya. ¿Eh? Yo estoy ya en la cocina como Dios y salí de cine con la gata y tal. ¿Cuál es el problema? Esti, un musuchu, Sorionak, y gracias por deleitarnos con tu música. Y nada, que nos alegramos que haya 20.000 personas que hayan apostado por tu canción, por tu voz... Y por tu estilo. Y au pal por tú. Muchas gracias, chicos. Un muso. Venga, Agur. Agur. Hace dos semanitas que no le ves a tu hija. Dos o más de dos. Pues se marchó recién iniciada esta historia. Así con su tía se entretiene, con mi cuñado. Y bueno, estamos bien todos. Bueno. Mi casa es mucho más pequeña. Me van llegando ofertas para tu hija. No sé con quién tengo que hablar, pero me llegan ofertas de gente que quiere tenerla. Con mi hermana. Cuando todo vuelva a la normalidad, que va a haber eventos, y oye, sí, queremos contar con ella. Con mi hermana. Si es con mi hijo, mi representante, el representante de mi hijo es mi hermano. Sí. Si es mi hija, es. Tú no pintas nada en casa. Yo no pinto nada. Nada de nada, pues te lo digo, ¿verdad? ¿Eh? Estamos igual. Pero estamos igual. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a otra cosa, mariposa. Hospital de Galdacao, vemos. Vamos a verlo. Vamos sí. a la gente del Hospital de Galdacao. Que ha hecho este vídeo, que también se ha hecho viral. Veremos alguno más durante los próximos programas, los próximos días, pero bueno, de momento, este que hemos capturado en las redes sociales de los trabajadores y trabajadoras del Hospital de Galdacao. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegará. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas. La, la, la. Binfort y Mensana, damos la cara por tu bienestar. Hola, soy Cristina Marín, directora de Teringel Belleza. Nosotras también nos quedamos en casa durante la alerta sanitaria. Si necesitas contactar con Teringel Belleza, puedes llamarnos al 94 478 15 26. Estamos seguras de que todo va a salir bien. Por eso, en teringelbelleza.es encontrarás durante estas semanas los bonos de todos los tratamientos con un descuento del 40%. Teringel, Teringel Belleza.
alquiler de vehículos. Dígame. Una grúa con plataforma aérea. ¿Y eso qué es? Para mañana es imposible. No alquilamos por horas. Weekend Rent, dígame. Sí, cómo no, tomo nota de todo. Sí, también lo tenemos en amarillo. Weekend Rent, pídenos lo imposible. ¡Pachi! 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 ¿Qué? ¡Veo, veo! ¿Quién es? Una cosita. ¿Y por qué empiezo? No, no me acuerdo. Espera, espera, Pachi, no, no te vayas. Vamos a jugar ahora. ¡Pachi! Ya me acuerdo. ¡Pachi! ¡Pachi! Tus uniformes de trabajo en GMH Uniformes. Tu calzado profesional en GMH Uniformes. Uniformes de colegio en GMH Uniformes. Todo lo que necesitas en hostelería, sanidad y en todo tipo de servicio lo tienes en GMH Uniformes. En Artundaga Kalea 7 Basauri y también en Bilbao en María Díaz de Haro 27. Te esperamos en GMH Uniformes. Si necesitas reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general, confía en Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1.800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Que la ciudad esté limpia es mérito de todos y todas. Recicla el biorresiduo concienzudamente en un contenedor marrón. Reciclar es fundamental. Ahorramos energía, conservamos nuestros recursos naturales, permite fabricar nuevos productos, se crean puestos de trabajo y preservamos el medio ambiente. Restaurante Ganene. Comidas de empresa, cenas con amigos, encuentros familiares. En el Ganene tenemos menús a medida, parking gratuito, posibilidad de discoteca para grupos. Elige el Ganene. Calidad al mejor precio y las mejores chuletas de Vizcaya. El Restaurante Ganene. El Gobierno Vasco, junto con la empresa vasca Erictel, ha desarrollado una app para crear una red ciudadana que ayude en la contención del COVID-19. COVID-19.eus es una aplicación fruto de la colaboración público-privada para ayudarte en la prevención, detección y seguimiento del virus. ¿Cómo puedo descargarme la app? Está disponible tanto en Android como en iOS y puedes descargarla desde la App Store o Play Store. ¿En qué consiste? Una vez descargada la aplicación, debes crear tu perfil e invitar a tu círculo de personas conocidas, que deberán haberse descargado previamente la app. De esta forma, podrás conocer el estado de salud de quienes están a tu alrededor y extremar la precaución si se diagnostica algún nuevo caso. Además, Osakidetza podrá evaluar las zonas geográficas en las que se pueden concentrar los mayores riesgos. ¿Y ahora qué? La aplicación te informará de las recomendaciones y periódicamente te preguntará sobre tu estado de salud con preguntas muy sencillas. Ahí precisamente radica su potencial carácter preventivo. Si tu estado de salud empeora, la app te dará una recomendación para ponerte en contacto con Osakidetza. ¿Y tiene carácter estadístico? Es una manera más de saber dónde se concentran casos positivos o dudosos, permitiendo desarrollar acciones directas. Además, la cualidad de invitar a círculos de relación de la persona usuaria permitirá obtener mapas de contención. ¿Es fiable? Ten en cuenta que ha sido supervisada por Osakidetza, con recomendaciones y pautas basadas en la evidencia científica y que tus datos están protegidos. ¿Te unes al equipo COVID-19.eus? Entre todas y todos, podremos frenar al virus.
Kia presenta el nuevo Exter. Vaya, ¿tú también lo querías? Nuevo Kia Exter. Calidad con 7 años de garantía. Kia, the power to surprise. Para todos los clientes con Deco Euskaltel en casa, canales infantiles y de cine en abierto. Y si lamentablemente estás en un hospital, tienes acceso gratuito a la tele total de Euskaltel. Entramos en recta final. Mañana estaremos aquí y además con una presencia de un tío que merece la pena. Un jugador de fútbol, claro. No podía ser de otra forma. Aritz Aduriz estará mañana aquí contando su vida en esa rueda de prensa virtual que va a hacer ante todos los medios de comunicación. Pero ya, te veo mañana. Mañana, ¿vale? Estamos. A ustedes les invitamos que a partir de las 10 de la noche no se pierdan un capítulo más de La Capital, porque lo está preparando a fondo el programa de esta noche Joseba Solozábal, me consta. Buenas noches, Joseba Gamón. No, no me ves, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Que mira lo que estoy haciendo. ¿Bicicleta? ¿Sabes qué pasa, Eduardo? Estamos...